hemos recibido al turista récord, superando la cantidad de visitantes del año pasado, del 31 de diciembre del año pasado. Así que bueno, contentos acá entre todas las empresas que trabajan todos los días en Cataratas y que tenemos la responsabilidad de atender a los turistas y de que los turistas se vayan con una buena visita, agasajando a este turista que ha entrado dentro del nuevo récord del parque. Bueno, me imagino la satisfacción, ¿no? Porque este turista, digo, por parte de ustedes, que son los que cuidan, digamos, el medio ambiente, los que están preservando justamente todo lo que ofrece Cataratas. Porque este turista decía, yo vengo siempre, vine cuando era soltero, vine cuando me casé, ahora estoy viniendo con mis hijas. Y bueno, destacó la buena predisposición de la gente, la atención y demás, pero también destacó el hecho de lo bien conservado que se encuentra siempre el lugar. Sí, yo creo que ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Y que siempre por ahí uno desde afuera lo ve como que con tanta cantidad de turistas, imagínense que superamos el 1,5 millones, uno siempre lo que primero que piensa es en la calidad de la visita y en lo segundo que piensa es, ¿estaremos afectando al ambiente con tanta cantidad de turistas? Bueno, la respuesta yo creo que la encontramos en la infraestructura que tiene el área de Cataratas, en la cantidad de trabajo y de inversión que se ha hecho estos últimos años para que este 1,5 millones o más de 1,5 millones de turistas que vienen a Cataratas puedan visitar el parque, llevarse el mejor, digamos, experiencia en la visita al parque y sobre todo experiencia segura, que para eso trabajamos también todos los días, para que la gente esté segura y se sienta segura mientras camina y recorre los distintos sectores del parque. Así que yo creo que bueno, este es un poco el fruto de un esfuerzo de mucha gente y de muchas empresas que trabajan para eso. Bueno, está planificado para lo que es el Parque Nacional Iguazú una ampliación en cuanto a la capacidad del balcón de gargantas, como quizás otras pasarelas también. Esto va a conllevar también a bueno, esta mejora y a que el visitante también quizás no invada tanto y tenga una mejor calidad de visita. Sí, en realidad entiendo que todas estas ampliaciones que están en carpeta y que bueno, la nueva gestión serán los encargados de aprobar, está apuntado más que nada a esto del flujo masivo de gente. Porque bueno, no nos olvidemos que este 1,5 millones de turistas que visitan el parque, hay épocas del año donde se hace muy complejo, ustedes lo sabrán mejor, Semana Santa, vacaciones de invierno, son dos épocas del año donde realmente el volumen de gente que viene a Catarata es inmenso, por lo cual yo creo que estas mejoras de infraestructura apuntan un poco a que estos flujos de gente en las épocas pico precisamente ayude a la visita, a la seguridad de la gente y que todos podamos trabajar un poco mejor.